Hola, amigo barra amiga, espero que este informativo te ayude para tu problema, el tema de video es, solución para controlar la diabetes tipo 2, la prediabetes, el sobrepeso y la obesidad. Prediabetes y diabetes tipo 2. La prediabetes, así como la diabetes tipo 2 en toda regla, están en aumento, tanto que en 2010 la Organización Mundial de la Salud, OMS, emitió un mandato para que todas las naciones tomaran medidas para combatir la propagación. En 2015, la Federación Internacional de Diabetes informó que más de 400 millones de personas vivían con diabetes. Los expertos predicen que si esta tendencia continúa, para el año 2040, 1.800 millones de personas en todo el mundo serán diabéticas. Este artículo y la investigación citada se centra en el creciente reconocimiento por parte de los investigadores de la diabetes de que el consumo de bebidas azucaradas (SSB) y alimentos con alto contenido de azúcar puede ser una de las principales causas de prediabetes, diabetes mellitus tipo 2 (DM2), sobrepeso y obesidad. También se está dando una solución práctica y natural para hacer frente a estas condiciones: diabetes tipo 2 y azúcar. Normalmente, el azúcar se convierte en azúcar simple, glucosa. Luego, la insulina, una hormona producida por el páncreas, ayuda a mover la glucosa hacia las células del cuerpo. Un páncreas que funciona normalmente ajusta la cantidad de insulina producida según el nivel de glucosa en la sangre. Si uno tiene diabetes, los niveles de azúcar en sangre aumentan demasiado y se pierde un equilibrio normal o saludable. Mi investigación ha encontrado que la diabetes tipo 2 ocurre comúnmente cuando uno consume una cantidad excesiva de azúcar refinada durante un período prolongado. A diferencia de la diabetes tipo 1, donde el páncreas produce muy poca o ninguna insulina, con la diabetes tipo 2, el páncreas produce una cantidad adecuada de insulina, pero las células son resistentes a la hormona. Investigación que relaciona el consumo de azúcar con el aumento y el aumento de peso en caso de diabetes tipo 2. Según el Dr. Sanjay Basu Ph.D., un epidemiólogo de la Universidad de Stanford citado en el Boletín de Medicina de Stanford en un artículo escrito por Digitale, 2013. Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, la Universidad de California Berkeley y la Universidad de California San Francisco examinó datos sobre la disponibilidad de azúcar y la tasa de diabetes de 175 países durante la última década. Después de contar la obesidad y una gran variedad de otros factores, los investigadores encontraron que el aumento de azúcar en el suministro de alimentos de una población estaba relacionado con tasas más altas de diabetes, independientemente de la tasa de obesidad. Su estudio fue publicado el 27 de febrero en PLoS One. 1. BS Malik, 2010, plantean la investigación sugiere que el consumo de bebidas azucaradas, SSB, es un factor de riesgo para el sobrepeso y la obesidad, así como para varias afecciones cardiometabólicas, especialmente la diabetes tipo 2. 2. Sobrepeso y obesidad. El cuerpo humano es un mecanismo notable capaz de curarse a sí mismo cuando se le dan los alimentos adecuados. La medicina del estilo de vida, la aplicación de una alimentación saludable para permitir que el cuerpo se cure a sí mismo, está ganando impulso en el campo médico. Como investigador de la diabetes y estratega de estilo de vida que una vez estuvo a punto de perder la vida a causa de la diabetes tipo 2, mi investigación, que me salvó la vida, mostró que la prediabetes se puede revertir y la diabetes tipo 2 puede entrar en remisión mediante el uso de un enfoque triple. Esto incluye. Dieta para diabéticos hipocalórica. Facilita la pérdida de peso. Ejercicio para diabéticos. El ejercicio diseñado para diabéticos facilita la quema del exceso de azúcar acumulado en el cuerpo, además de la pérdida de peso. La forma en que esto ocurre es que una vez que se ha quemado el azúcar, el cuerpo se convierte en grasa para obtener energía. La primera grasa que se quema es la fina capa que recubre los glóbulos rojos. Una vez que se quema esa capa de grasa, los glóbulos rojos responsables de llevar el azúcar a los músculos para ser utilizados como energía quedan expuestos y comienzan a absorber el azúcar y transportarla a los músculos. Las células que se habían vuelto resistentes a la insulina recuperan la sensibilidad a la insulina. Entonces, la diabetes está en remisión. Vitaminas. Un diabético a menudo requiere suplementos vitamínicos. La suplementación con vitaminas puede acelerar la eficacia de los dos métodos anteriores. El hombre acreditado como padre de las matemáticas, Abnala también conocido como Alaseen, enseñó a sus alumnos la importancia de las conclusiones basadas en evidencias. Después de consultar con varios profesionales de la salud, llevé a cabo mi propia investigación y experimentación. Estaba decidido a bajar de peso y revertir mi diabetes tipo 2. El desarrollo de mi enfoque de tres puntas me permitió alcanzar mis objetivos en solo tres semanas. Esto se convirtió en mi evidencia directa de su eficacia y en la confirmación de la creciente afirmación de que abordar el problema del exceso de azúcar en el cuerpo y la pérdida de peso puede producir la reversión de la DM2. En 2009, cuando me diagnosticaron diabetes tipo 2, tenía un nivel de azúcar en sangre de 21,7 mm barra la cantidad potencialmente mortal. Después de tres semanas en mi programa, mi nivel de azúcar en sangre era normal. Con la práctica continua de los ejercicios específicos dados en mi programa de pérdida de peso barra diabetes, he pasado de un sobrepeso de 220 libras a mi peso saludable sugerido de 180 libras. Hasta el día de hoy sigo sin diabetes tipo 2 y con el mismo peso saludable. Los tres pasos anteriores han sido respaldados por el profesor S.M. Rajendran. MD, FRCP, GLAS, DSC y profesor de Diabetología y Medicina y están disponibles para el público de todo el mundo en el sitio web for Diabetics. La adherencia al sistema de tres puntos anterior puede ciertamente y fácilmente permitir que un prediabético pierda peso y supere su condición. También puede poner la diabetes en remisión y al mismo tiempo permitir la pérdida de peso, como yo mismo logré. Alcanzar aún más éxitos objetivo reduce las posibilidades de contraer una enfermedad cardíaca o sufrir un derrame cerebral de las principales causas de muerte de una persona con diabetes y sobrepeso. Como estratega de estilo de vida capacitado en el campo culinario, mi experiencia personal con la pérdida de peso y la curación de la diabetes tipo 2 utilizando medicamentos para el estilo de vida, alimentación saludable, ejercicio y vitaminas, se presentó en en 2016. Manejo de la diabetes. Por lo general, la diabetes tipo 2 se controla mediante el uso de medicamentos recetados. El manejo de la diabetes de esta manera ha permitido que la afección, que puede revertirse, prolifere en todo el mundo. Controlar la diabetes significa que la víctima siempre seguirá siendo diabética. Mientras controla la diabetes, puede aplicar el método de medicina de estilo de vida de tres puntas para revertir su condición y lograr la pérdida del exceso de peso. También debe consultar con su médico cuando agregue este método a su estilo de vida. Si has llegado hasta acá, significa que te intereso, deja tu comentario, seguime, suscríbete a este canal y dale al me gusta. Nos vemos en el próximo video. Chao y suerte.